Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Estamos con Artemio Narro, director de Colosio, con Orlando Lobel, con Diego Calva. Gracias por esta entrevista. Y bueno, antes de empezar, quiero hacer una pregunta. Artemio, ¿has considerado que se tengan que repartir pastillas del SNE o algo para disfrutar la película en el trip que tienen los personajes? Hola, pues fíjate que no. Ahora, un poco sí, sí hay algo que yo hablaba mucho en términos de la postproducción y también en el rodaje. Yo les decía, por ejemplo, a los personajes de Diego y de Manolo, que son Diego y Gael, yo les decía, ustedes están viajando, pero nada de lo que la gente en pantalla va a ver, ustedes lo están viendo. Para ustedes el viaje es el que traen. Y es muy normal. Ya en la postproducción, yo les decía, tanto al diseñador sonoro como a Matías Barberis y a Raúl Luna, que fueron, digamos, los que hicieron la corrección de color y los efectos y el diseño sonoro, sí les planteé yo que era importante que el espectador fuera el que se sintiera en un viaje. Entonces, se puede ver, ¿no? De pronto hay momentos donde pasan cosas como sutiles y unas no tan sutiles, como que sugieren que el que está en un viaje de ácido es el espectador. Si considerara que hay que darle LSD a los espectadores, el presupuesto de promoción de la película se nos dispararía algo que no puedo ni imaginar. Pero sí, algo que siempre se pensó o lo pensé es que me hubiera gustado, o me gustaría o me gusta que la propia película pueda resultar en una experiencia un poco lisérgica. ¿Tienes una de las secuencias de créditos más extraordinarias del cine mexicano? Hombre, gracias. Porque eso lo pensamos mucho. Para mí era importante que fuera una secuencia así, como memorable. Vi que entró un festival de baile, güey. Y de hecho, curiosamente, sí, les estaba comentando a Orlando y a Diego que recientemente nos invitaron a un festival de videodanza con esa secuencia de créditos. O sea, una de las programadoras del festival de videodanza vio eso. Y me dijo, por favor, déjame poner la secuencia de créditos en el festival. Y yo dije, bueno, pero es que no está pensada como eso. Me dijo, pero funciona. Y le dije, pues adelante. Entonces, sí, sí, yo también estoy muy contento con esa secuencia de créditos. Creo que hace una labor curiosa de cambiar el tono de la propia película. Y hace algo que a mí me parece importante y es darle el crédito absolutamente a toda la gente que participa en la película y que se viera, ¿no? Sobre todo en esta película que fue muy, muy sistema Montessori, donde participó mucha gente de distintas maneras y de alguna manera también quitar esta cosa de los créditos, de como yo soy el director, yo lo tengo más grande y voy primero y después esto, y ya los demás cuando acabe la película, ¿no? Entonces, sí, sí fue como algo que era importante para mí. Y gracias porque te haya gustado. Gracias a ti. Muchachos, Orlando, ¿qué tal tener que aprender a Macbeth para poder entrar en este tono del personaje y hacerlo recitar en teatro? Pues pues es que es complicado porque por un lado ya tiene mucho tiempo que no hago teatro. Pero sin embargo para mí esa secuencia teatral es muy bonita, es una experiencia y un experimento también que me enriquece mucho, que lo agradezco muchísimo, se lo agradezco mucho de verdad a Artemio, la forma en que dirige, lo agradezco también a Diego Calva, a mis compañeros actores, a Manolo y las actrices que también pues nos acompañan en ese momento, que es un momento de verdad muy rico, un momento distinto, ¿no? Porque a veces en el cine estamos acostumbrados a que nos hacen
tomas en cuadro y como que hacer de repente una, o sea, tomas abiertas en teatro, luego verla terminada en blanco y negro, es de verdad que es un viaje alucinante. Y no me había enfrentado yo como hacer una película así, ¿no? O sea, normalmente como las pelis que en las que llego a estar, pues es un tipo de cine más convencional, y por eso es que adoro a este hombre, porque me encanta toda esa locura que tiene en la cabeza para contar sus historias. Entonces la verdad es que me la pasé increíble en la película. Y esa, de hecho, esa es una de mis secuencias favoritas. Oye, Diego, ¿cómo hacer un personaje que está en este viaje, que está en esta misión profética, y hacerlo tan creíble en pantalla, que rodea todo el tiempo el ridículo, la locura, pero siempre creíble? ¿Cómo fue para ti llegar a este personaje? Pues creo que desde el principio Artemio nos puso algo muy claro, y es: estos muchachos van a fracasar y son unos baquetones, ¿no? Entonces no había manera de ponerse la camiseta y que Diego de pronto se sintiera James Bond. Pues están en una situación en donde constantemente están dudando si tiene sentido lo que están haciendo. Cuando empieza a tener sentido es porque la película verdaderamente deja de tener sentido. Entonces yo creo que lo creíble fue hacer mancuerna con Manolo, número uno, conocer a Manolo, y que ese güey y yo ahora nos llevamos muy parecido a la película. Entonces nuestra relación empezó ahí y continuó. Hoy yo veo a Manolo muy seguido y me burlo de las mismas caras que hace y le sigo bajando las novias, y todo sigue siendo exactamente igual que en la película. Entonces creo que la que se sienta natural es eso, que sí nos hicimos amigos de verdad en la peli, y creo que eso se siente. ¿Qué tal trabajar, digo, con un estructura de guión que me imagino no haber sido nada sencilla para ustedes, sino como actores? ¿Cómo fue trabajar? Pues la chamba fue muy cómoda, fue muy amena, la verdad. El rodaje tuvo muchos retos, pero pues Manolo es una bendición que llegó muy poco antes de que empezáramos a grabar. Y pues creo que como al tercer día Artemio, bueno, no, a los 10 minutos Artemio rompe el hielo, de alguna manera. Si te sientes cualquier cosa, Artemio llega, hace un chiste. Entonces a los 40 minutos todos ya estábamos riéndonos entre nosotros y siendo bien carnales. Entonces verdaderamente fue un reto actoral en momentos, pero yo la pasé muy chido. O sea, no recuerdo una experiencia en donde me haya costado demasiado trabajo, más bien fue muy disfrutable en todo momento. Pues la verdad es que, aparte de hablar de mis compañeros actores, el primero que me impuso fue Artemio, porque cuando entré por primera vez a su departamento y ver como tantas obras de arte, pues supuse que no era un director convencional. Bueno, al estudio. Y me empezó a llevar como por un mundo, ya una vez que me presentó con Diego y con Manolo. Yo conocí el trabajo de Diego. Pues de hecho, tal vez Diego no lo sabe, pero lo admiro su trabajo de Diego. Y era como muy padre saber que iba a estar con actores que admiro, y que se empezó a dar la química suave, ¿no? O sea, no fue como que nos sentaran y échense una chela y pónganse a platicar, ¿no? Sino todo fue como muy pausadamente, y de hecho fue ya dentro del rodaje, pero sí fue una relación donde pudimos como engranar bastante bien. ¿Puedo decir una cosa rápido? Mira, yo lo que voy a decir, un poco como complementando lo de Diego, y que llego como bufón y demás, sí es una cosa como que les dije también a todos, ¿no? O sea, a todo el equipo. Es una película con muy, muy, muy poco presupuesto, con mucha, muy guerrera, pero básicamente lo que sí les dije a todos es: esta es una película como muy sistema Montessori. ¿Sabes? Yo soy una persona que no cree en esta estructura piramidal o 100% vertical que hay en el cine, de las jerarquías, del llámenme señor, de tal. Entonces, de entrada, por ejemplo, es un rodaje donde el camper no está considerado como una variante en la ecuación. O sea, si no hay un camper para el gaffer, no hay para el actor, porque estamos todos en la misma batalla, ¿no? Y en este momento estamos todos como en lo mismo. Entonces, desde ahí, para mí es importante que todos generemos una como dinámica grupal donde todos entiendan que es, digamos, una horizontalidad.
Entonces, a pesar de que yo soy el director y a pesar de que hay gente que tiene su propio rango o su propia función, sí es importante que todos entiendan que no hay alguien que valga más que el otro, ¿no? O sea, somos equivalentes al 100% todos. Y creo que eso, de alguna manera, genera un ambiente donde las partes más terribles que pueden ser estar 8 horas en el desierto sin una camper y sin brisa, se superen porque nadie está mamoneándole a nadie, ¿no? Es, estamos todos trepados en esta y si se hunde el barco, se nos hunde a todos, ¿no? Entonces, eso era, digo, como para complementar lo de Diego. Oye, Artemio, desde tu primera película descubrimos un director con un sentido del arte particular que nos ofrece bien en pantalla y que lo hemos visto cómo vas madurando a través de tus películas. ¿Cómo te ves tú ahorita como director? Porque, digo, aún falta para que tengamos muchos trabajos tuyos. ¿Cómo te esperemos? Bueno, yo creo que te digo, como mi formación en realidad, bueno, no mi formación, pero mi deformación, es que yo me dedico al arte contemporáneo y el cine es como un complemento a mi trabajo de artista. Creo que en ese sentido hago lo que se me pega la gana. También creo que veo el cine desde el lado del cinéfilo. Y me gusta estar haciendo constantes homenajes a distintas películas, robar una escena de acá, robar una escena de allá, homenajearla, tal. Entonces, pues, como que eso hago. Y sí, yo también espero hacer muchas más, espero que hacer muchas más, repetir actores, encontrar nuevos, que surjan distintas cosas, ¿no? Bueno, ya para terminar solamente, ¿por qué Colosio? Pues, fíjate que creo yo que ya en términos concretos, el asesinato de Colosio es un parteaguas en la vida del México contemporáneo, ¿no? O sea, creo que la muerte de Colosio entra en esta lista de grandes pretextos de México para seguir hundido en esta visión de víctima como país, ¿no? Entonces tenemos la venta de California, Texas y Arizona y Nuevo México como uno de los motivos por los que México no es lo que podría ser. Tenemos el penacho de Moctezuma, tenemos la conquista de los españoles, tenemos el asesinato de Colosio, tenemos el no era penal. O sea, hay como muchos motivos que nos sirven al país como para justificar que no generamos un sentimiento de bien común y estar buscando como el beneficio personal. Entonces, para mí eso es bien importante en lo de Colosio. Y también porque a mí me tocó pasar de los 17 a los 18 en el asesinato de Colosio y de alguna manera me tocó estar en una situación similar a la de Diego y Gael cuando mataron a Colosio, digamos. También prendí la tele, también estaba en el mismo estado y también vi que mataron a Colosio y me quedé con cara de wow, ¿qué pasó? Nada más que yo lo vi el mismo 23 de marzo y ellos lo vieron el 21, ¿no? Entonces, como que es un arranque como para reflexionar sobre distintas cosas, sobre México, sobre el país, sobre el fracaso, sobre la vida, sobre México, ¿no? A mí me parece que es una película, digo, no quiero sentirme como nada, pero siento que entra como en este tipo de películas como Mecánica Nacional y como este, incluso como Maquinaria Panamericana, que son como estas películas que utilizan distintas formas, historias o anécdotas para hablar de una realidad nacional sin estar exotizando a México y sin estar siendo como la película de María Candelaria y eso, ¿no? Sino como hablar del propio México desde otro ángulo. Muchas gracias. No, pues gracias. Muchísimas gracias.